Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este micro avance informativo correspondiente al sábado 17 de diciembre. Mucha información recopilada en las últimas horas para todos ustedes. Vendedores informales que bloqueaban la circulación vehicular este sábado sobre la calle Rubén Darío y avenida Cuscatlán frente al Palacio Nacional como medida de protesta para exigir que les permitan instalar sus ventas navideñas en la zona, se enfrentaron con agentes de seguridad pública de la PNC. Los agentes policiales se retiraron del sector, no así los vendedores, que aseguran que se mantendrán en la zona hasta llegar a un acuerdo con las autoridades edilicias. Hoy fue capturado por la policía Julio Humberto Domínguez, de 33 años, el tercero de los detenidos por el asesinato de dos agentes del programa de protección a testigos que brindaban seguridad al exministro de Seguridad Manuel Melgar. Los sujetos serán procesados por el delito de homicidio agravado. La hipótesis más fuerte es que los capturados dieron muerte a los agentes del PPI cuando estos trataron de impedir el robo a un local comercial en la zona de Santa Tecla. La policía incluso investiga nexos de los capturados con miembros de la banda Tacoma Cabrera. Luego de un trabajo de investigación, la Policía Nacional Civil capturó en flagrancia a dos contrabandistas de frijoles. Esto en una bodega ubicada en la 38 Avenida Norte del barrio Lourdes, donde se estaban descargando 600 quintales de frijol valorado en $27,000, los cuales fueron reportados como producto en tránsito hacia Guatemala. Sin embargo, el grano fue descargado en la bodega sin pagar el respectivo impuesto, que se calcula en $3,800. En el lugar se capturaron al dueño del producto y el motorista del furgón, a quienes se les acusará de contrabando. Representantes de los gobiernos de Brasil y Australia hicieron un donativo de 90.000 toneladas de alimento para ayudar a cerca de 165 familias del cantón El Peñón en Comasagua, quienes resultaron afectados por el paso de la depresión tropical 12E en el mes de octubre. Entre los donativos están 300 toneladas de frijol y 790 de arroz otorgadas por el gobierno de Brasil. En el caso de Australia, costeó además los gastos de transporte valorados en $400,000. Este producto será distribuido a la población de ese lugar por el Programa Mundial de Alimentos. Y la Fundación YORK, junto a USAID y el SICA, impulsan un programa de prevención de la violencia en el municipio del Congo, en Santa Ana. Esto a través de la creación de una microempresa de manualidades, cuyo objetivo es insertar a unos 40 jóvenes del municipio al mundo empresarial. Gracias por su sintonía. Regresamos mañana domingo a la misma hora con más información. Que descansen. Muy buenas noches.